las medidas de reparación, digamos, simbólicas, que tienden a la memoria, tienen un doble efecto. Y un doble efecto es un efecto inicial para la víctima y sus familiares, un efecto como medida de satisfacción, es decir, de reivindicación de esta persona dentro de su núcleo social, de su honra, de su buen nombre. Muchas de estas personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en algún momento han sido acusadas de pertenecer a grupos armados, de pertenecer a grupos ilegales, de ejecutar continuamente actividades ilegales, y lo que busca es sacar a la luz pública esa vida privada de la persona que decía, ay, no, en realidad era un trabajador, en realidad era un campesino, en realidad no desarrollaba ninguna actividad ilegal, dudosa o prohibida. Como sociedad del común no conocemos ni la mitad, pensaría yo, de lo que realmente pasó y por qué pasó. Aquí un paramilitar que en algún momento cuando se desmovilizó dijo, yo no sé si Colombia esté preparado para escuchar lo que yo tengo que decir, porque realmente son cosas atroces y que nosotros como sociedad nos hemos negado a decir, o nos han enseñado algunos justificantes para estos hechos, justificantes que no existen y que no deben de existir. Bueno, las organizaciones de víctimas que están haciendo memoria, pues que persistan, ¿no? Esto es un pulso largo, es una lucha a mediano y largo plazo, porque no olvidemos, y hay que ser muy constante y saber que vale la pena por lo que estamos luchando, y estamos luchando por una Colombia que realmente logre responder por lo que ocurrió para que no vuelva a pasar. Uno de los daños más grandes en términos de derechos humanos es la indiferencia que tenemos frente a este tipo de situaciones. Y a esos que son indiferentes, yo les diría que se están perdiendo parte de su humanidad, están dejando de lado aquello que los puede conectar con sentimientos como la empatía, la solidaridad, lo que nos hace finalmente humanos, que es que yo me reconozco en el otro a pesar de que el otro es distinto a mí.